Qué tal, qué tal. Muy buenas tardes. Ya estamos Centro Urbano Centro Urbano Home. Sesiones que estamos en esta modalidad. Donde estamos haciéndolo a través de la plataforma Zoom para tener la oportunidad de tener mayor interacción con ustedes. Esto que estamos teniendo en Zoom lo vamos a transmitir también en redes sociales, pero tenemos por lo pronto esta primera parte, este primer tramo en Zoom. Y vamos a estar así una serie de sesiones cuando tenemos sobre todo especialistas como Enrique Margain, donde es mucho lo que ustedes pueden de interés de, de preguntar. Hoy en la mañana tuvimos otra sesión por el estilo. Y la verdad, querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Oye, nos estamos viendo hasta en la sopa, lo cual es bueno, ¿no? A ver, siempre es bueno ver a los amigos, ¿no? Sí, por supuesto. Y sabes, Horacio, que me da muchísimo gusto pues, poder, poder estar contigo y compartir un espacio para platicar de los temas de vivienda, financiamiento. Eh, muy, muy contento, muy entusiasmado. Bueno, el hecho es que hemos estado platicando con mucho interés de cómo darle a, a la audiencia, darle a la gente de la industria inmobiliaria y a la gente en general porque habrá gente que se conecte que no es de la industria inmobiliaria, pero que le interesa saber qué está pasando con la economía, qué está pasando en el sistema financiero, qué piensa la banca de todos los temas de coyuntura que tenemos encima, tenemos, ya estamos en un proceso electoral, estamos ya la pandemia aparentemente superada la desaceleración económica más o menos superada, seguimos obviamente con una espiral inflacionaria que todavía está pegando pero, pero sí hay mucho interés de todo el mundo Particularmente de la industria inmobiliaria, obviamente que es nuestro, nuestro área de trabajo, por saber qué está pasando. Enrique, eh, sobre este escenario, hoy en la mañana que veíamos los números, dividiste la presentación de una forma bien interesante, donde hablabas del contexto de los números del sistema bancario mexicano. ¿Qué está pasando con la banca en el contexto del crédito hipotecario, del crédito en de la vivienda? Y después hablábamos en específico de cómo este resultado de la banca. Tiene que ver con lo que cada banco estaba haciendo en lo individual, con el desarrollo de sus propios productos, de sus propias estrategias de vinculación, de sus propias estrategias de, de sus canales de colocación. Entonces, ¿por qué no hacemos algo similar y nos ayudas a decir qué está pasando con el crédito? Hemos dicho que el, el sector inmobiliario y la vivienda van atípicamente bien cuando pareciera que, que las condiciones no, era, no eran las propicias. Sin embargo, desde que empezó la pandemia se decía que ahí viene el lobo y el lobo no ha llegado. Al contrario, pareciera que se han superado bien los diferentes topes que nos hemos encontrado y, y la industria pues, ha demostrado su capacidad de resiliencia. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo sientes lo que es este cierre del primer semestre y ya a punto de empezar el segundo semestre 2023? Eh, muchas gracias, Horacio. Pues mira, eh, la parte de la... De la cartera hipotecaria en México sigue creciendo. Creo que es un buen, eh, un, una buena señal. La cartera bancaria de créditos a la vivienda crece a doble dígito. Se tiene 1,2 eh, billones de pesos. Eh, más de 1,250,000 créditos hipotecarios en los balances de los bancos. La cartera vencida, eh, la cartera a la vivienda de la banca comercial, está en 2,56 por debajo de los niveles prepandemia, quiere decir que se ha venido comportando de manera muy positiva. Eh, temas donde eh, hay estados, entidades federativas con muy baja morosidad, como puede ser Nuevo León, Baja California, Chihuahua, donde tienen una morosidad abajo del 1.5% y otros estados pues, con una alta morosidad tal vez arriba del 5%. Entonces, no ha sido de la misma forma como se ha mantenido. Eh, ese tema, la banca ha tomado una mayor importancia en créditos a la vivienda y en lo que vamos del primer trimestre del año, eh, a nivel de todo el sector hipotecario, con datos de la CNBB, se tiene una disminución en número de créditos del 15% y un incremento en monto del 2.2%. Aquí entra la colocación de los organismos públicos de vivienda y de la banca comercial. Donde se llevan cerca de 96 mil créditos colocados por 105 mil millones de pesos. El crédito promedio del sector hipotecario ya está arriba del millón de pesos, de la banca arriba de dos millones de pesos. Entonces, lo que se ha visto es un incremento en este indicador, menos créditos, pero por un importe mayor. El crecimiento no ha sido igual. Hay estados de la República que han tenido un crecimiento importante, como. Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Yucatán, Aguascalientes, Nayarit, vemos que muchos de los estados eh, que tienen puntos eh, vacacionales, lugares turísticos, los que están enfocados a mer mercados de exportación y frontera, pues han tenido un desarrollo mucho más rápido que otros. Eh, y creo que es un elemento importante. La banca, pues básicamente, coloca el 90% del financiamiento que da en productos de adquisición de vivienda, que ahí se concentra cerca del 85%, y la otra parte en construcción o terrenos más construcción, y con eso se llega al 90% de la, de la, del financiamiento está orientado a la parte de construcción o adquisición de vivienda. El, el 10% restante está en liquidez, remodelación, y eh, mejoras de hipoteca, que es transferir la hipoteca de un banco a otro. ¿Qué ha pasado, Horacio? Pues básicamente eh, creo que la disminución en el número de créditos obedece a un tema donde el incremento en los precios de la vivienda eh, que ha venido acompañando con incrementos en la tasa de interés marginales, pero al final de cuenta incremento y que estas dos variables adicionales al ingreso disponible de las personas que después de tener inflaciones tan altas, indudablemente los ingresos no crecen en la misma proporción que el gasto, entonces la gente tiene menor poder eh, adquisitivo y eso se traduce pues, en, en, en esta disminución en el número de financiamientos, ¿no? La tasa de interés de las hipotecas en un año, marzo-marzo, solo creció 119 puntos básicos, 1.19%, mientras que las tasas de referencia en este mismo periodo crecieron 500 puntos base. Ahí estamos hablando la fortaleza del sector hipotecario bancario y de la fuerte competencia que hay en el sector. Eh, la verdad es que hay un abanico muy amplio de productos hipotecarios que permiten satisfacer cualquier necesidad en materia de financiamiento a la vivienda y hay una serie de oportunidades en lanzamiento de nuevos productos que se me hace sumamente interesante y de lo que se busca es tratar de hacer mucho más grande el tamaño del pastel no eh, realmente se atiende a una parte de la población que es principalmente la, la gente que puede comprobar sus ingresos y que eh, la parte que llamamos afiliada eh, tiene una amplia cobertura, pero la parte que no tiene un programa de vivienda, que no tiene una comprobación tan clara, se atiende a profesistas independientes, dueños de negocio, pero a partir de un cierto nivel de ingresos, yo te diría arriba de 20, 25 mil pesos por parte de los bancos, ¿no? Y ese segmento no está atendido eh, por los organismos públicos de vivienda. Ese es un poco el diagnóstico muy rápido de la situación hoy día del sector hipotecario, pero la verdad ha sido un sector muy resiliente y. Eh, es, es una forma donde las familias contratan un crédito hipotecario, compran una vivienda y generan un plusvalía, generan patrimonio, eh, porque lo que hemos visto es que las viviendas han crecido por arriba de la inflación en los últimos años. Entonces, a ver, si pudiéramos sintetizar, podríamos decir que el sistema eh, hipotecario mexicano, incluyendo los organismos nacionales de vivienda, Infonavit, FOVISTE más la banca comercial, están colocando en crédito hipotecario más recursos, pero en menos operaciones. Lo que significa sí. es que se están dando créditos en promedio más altos. Es de, 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 de echarle un ojo al hecho de que la banca ya está en dos millones de, de pesos, lo cual, pues vaya, es un hecho, esa es la tendencia que, que se veía, pero lo que es de llamar la atención, verdaderamente de llamar la atención, es que el crédito de los organismos nacionales de vivienda ya está en un millón de pesos. O sea... Sí está pegando muy fuerte la falta de capacidad de producir vivienda social, porque a fin de cuentas sí se han encarecido las viviendas, pero lo que en verdad le está, le está pegando esta gráfica es el hecho de que la producción de vivienda en los segmentos más económicos del mercado desapareció. Desapareció ese segmento de producción. Entonces, obviamente, en la colocación se tiene que dividir. Entre, entre viviendas de un valor más caro, entonces el promedio, evidentemente, así lo refleja. Entonces, ese sería una, una, un primer corte. Segundo, tú hablabas de, de, de que la, los, las líneas de crédito siguen abiertas, lo cual aquí que queremos crear certidumbres a quienes nos ven, es que es, crear certidumbres es que Infonavit viste están abiertos están colocando la banca está abierta con presupuestos muy importantes está colocando crédito como nunca con crecimientos tan importantes como el del sistema y tan importantes como el que tiene el banco que representa hsbc lo cual me parece destacadísimo como señal el puro hecho de que la banca esté abierta, que esté esto que decías también de la tasa de referencia, que la tasa de referencia creció cinco puntos y la tasa de las hipotecas creció únicamente poco más de un punto, es bien relevante y nos habla de, tú decías, a ver, la solidez del sistema hipotecario, pero esa solidez tiene que ver con una economía de escala, están colocando más está siendo más eficientes al, 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 al colocar, y bueno, eso se ve reflejado en estos números. Entonces, esa es una radiografía general de lo que está pasando. Ahora, si ya nos vamos al detalle, hoy en la mañana hablábamos de que, de que el detalle tiene que ver con lo que cada institución está haciendo para colocar. O sea, tú decías también de que antes era, hace mucho. Era el crédito, era básicamente para comprar vivienda y fundamentalmente nueva. Hoy, un crédito hipotecario sirve para comprar vivienda nueva usada, para construir, para remodelar, para comprar terreno, para pagar pasivos hipotecarios, este para muchos fines, para créditos de liquidez, en fin, ya el, el, el pastel. Tiene diferentes rebanadas, lo cual es bien interesante, porque es a fin de cuentas, como sociedad, quiere decir que si yo antes iba al banco a pedir un modelo de crédito, hoy tengo un montón de opciones que es muy posible que respondan a mis necesidades. Creo que eso es, es, es una cosa muy positiva que está pasando ahora. En cuanto a esto que está, que está sucediendo, tiene que ver también con la, con la competencia, tú lo decías, también los bancos, quizá en otra circunstancia, se hubieran animado a intentar sacar raja de la situación subiendo las tasas, pero... La competencia está bien perra, está, no, no está fácil y la, incluso tienen competencia con la banca y tienen competencia con los organismos de vivienda que Infonavit ha hecho un esfuerzo para bajar sus tasas, Infonavit ha hecho un esfuerzo para Infonavit, Info, ¿viste? Para trabajar muy de la mano con la banca en esquemas cofinanciados. ¿Qué me platicas, por ejemplo, de esa, de esa alianza que ha habido entre el sector público y el sector privado que creo que es en beneficio de, de la gente, ¿no? El consumidor que ahora tiene más opciones para solicitar un crédito hipotecario. Sí. Y, y muchas gracias, Horacio. Y nada más me gustaría especificar: el crédito promedio del Infonavit está sobre 625 mil pesos, el del Fobiste sobre 750 okay. y el de la banca en 2 millones 100. ,000. Entonces, la combinación hace que el crédito promedio del sector hipotecario en su conjunto sea de un millón de pesos, nada más como okay. para, para dejarlo claro. Y en términos de la evolución de los productos que se hacen conjuntamente con los organismos de vivienda, tú lo dijiste muy bien, aunque. Somos complementarios y lo que buscamos es atender, digamos, a toda eh, la base, a toda la población eh, en materia de créditos hipotecarios. Indudablemente se han construido productos financiados que han sido muy, muy importantes. Con el FOBISTE se hizo el FOBISTE para todos, es un producto que se lanzó en el 2020 y es un producto que, básicamente, con el saldo de la subcuenta de vivienda y el crédito del banco, se financia eh, la vivienda. Tiene varias bondades, toma el salario base, el, el, salario, el, la, el, el salario base y la compensación garantizada. Es un crédito consignado, o sea, se descuenta eh, el crédito, la mensualidad del crédito vía la nómina eh, a través de la dependencia pública. Eh, se cuenta con ciertos beneficios, como que se puede dar un crédito con las mismas condiciones a un coacreditado. Eh, y esto es una modalidad que, que, que sacamos en HCBC, donde le respetamos la misma tasa que le dimos en el producto de Fobiste para todos, al que sí es derechohabiente del instituto. Entonces, eh, ha sido un producto que ha jalado muy, muy bien. También el de Cuenta Infonavit más Crédito Bancario es un producto que eh, tiene un gran potencial porque una persona que tiene una, una relación eh, y no tiene una relación laboral vigente. Pero tiene un saldo de la su cuenta de vivienda y no se quiere esperar a retirarlo hasta los 65 años. Hoy tiene la gran oportunidad de poder sacar a través de la banca un crédito hipotecario donde utilice su saldo de la su cuenta de vivienda y el crédito lo determina el banco con base en su capacidad de pago y el instituto, eh, con el instituto lo cofinanciamos. El 70% de la línea que se determina la da el banco y el 30% el Infonavit. Aquí estamos buscando alternativas para potencializar este esquema donde se pueda cofinanciar con un derecho ambiente eh, activo y que el derecho ambiente no activo, el que no tiene una relación laboral vigente, pueda aportar el saldo de la, su cuenta de vivienda si no tiene la, la capacidad de comprobar ingresos. Entonces, esa es una eh, alternativa que el Infonavit está identificando cómo se puede implementar, y creo que eso ayudaría también a potencializar mucho este tipo de esquemas. Eh, algo que viene hacia adelante, hacia enero o febrero del próximo año, es un producto que para mí tiene un fuerte potencial, que se llama Cofinavit Unamos Créditos. El cofinanciamiento lo que te permite es sacar el saldo de la cuenta vivienda, un crédito del Infonavit y un crédito bancario. Aquí se puede prestar entre estos tres componentes hasta el 100% del valor de la vivienda. Ahora, se tiene hoy día el Cofinavit conyugal. Lo que está planteando el Infonavit es que esto se pueda hacer no solo el conyugal, sino se pueda hacer con padre, madre, hijo, hermano, y que también se pueda hacer con un co-residente, eh, que no haya una relación familiar. Y creo que eso es una alternativa que si se hace con cuidado, eh, puede ser algo que nos permita a potencializar el mercado. Porque hoy día una de las cosas que estamos viendo es que muchas veces una persona tal vez joven... Eh, con sus ingresos, pues no puede comprar una vivienda, o le hace falta recursos para poder comprar la vivienda que necesita de acuerdo a sus necesidades o la ubicación que está buscando. Pero si se junta con otra persona o eh, saca un crédito cofinanciado con el padre, con la madre, con eh, un hijo, hermanos, etcétera, eh, eso es una posibilidad que ahí está y que realmente puede abrir el mercado. Entonces, es también una modalidad que se está trabajando con el Infonavit y que resultará en, en abrir mercado. Entonces, eh, estas son modalidades más el apoyo Infonavit que se tiene, que es un crédito donde se utiliza el, el, la aportación patronal como anticipo de capital y donde el saldo de la su cuenta vivienda queda como garantía en caso, en caso de pérdida del empleo. Entonces, todas estas modalidades han sido muy útiles y aproximadamente el 25% de la colocación hipotecaria bancaria está en productos cofinanciados con los organismos públicos de vivienda y esto es por lo que hay una buena complementariedad y, y definitivamente hacia adelante se pueden dar mucho más esquemas y tiene que ver esto con pues, todas las reformas que se han hecho donde se busca flexibilizar la utilización del saldo de la cuenta de vivienda y que al final de cuentas pues tenga mucho, una mayor movilidad esta parte oración oye eh, bueno antes de seguir platicando les recuerdo que podemos estamos abiertos a que hagan sus preguntas está el chat de la plataforma zoom donde si te, nos mandan preguntas con todo gusto se las hacemos llegar a Enrique para que se las responda y les damos lo que lo que haga falta ¿no? ahora Enrique eh, también has estado comentando, no es el, 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 el corazón de esta presentación, pero tienes unos datos bien interesantes de cómo va el crédito puente a la producción de vivienda. Sí, mira, el crédito puente, eh, ya el portafolio de crédito puente de la banca está arriba de los 100 mil millones de pesos. La verdad es, es un número bastante positivo porque no habíamos llegado a esa cifra y aproximadamente unos 75 mil millones en lo que es... El otorgamiento de crédito puente en los últimos 12 meses, que también implica un crecimiento respecto de los 12 meses anteriores. Eh, la verdad es que la banca eh, es, eh, un, es el, el may, la mayor fuente de financiamiento para el crédito a la construcción. Indudablemente, pues esto se acompaña con la individualización a través del hipotecario. Entonces, creo que sigue, sigue siendo un rol fundamental el que hace la banca al otorgar el crédito a la construcción. Y no solo eso, porque también da una serie de modalidades de financiamiento de servicios a los desarrolladores, que es lo que les permite también pues, el mantener el tren de la vivienda activo. Ahora, eh... Decíamos que el buen resultado de la banca tiene que ver con una solidez del sistema. El sistema bancario está haciendo las cosas bien, lo ha hecho desde que empezó la pandemia, este, lo ha, lo, ha estado trabajando bastante bien la banca como sistema, pero ese sistema se forma por la eficiencia de cada una de sus partes. Cada banco está haciendo sus productos, cada banco está haciendo sus, sus alianzas, sus canales de distribución. ¿Y por qué no nos hablas, por ejemplo, de lo que está haciendo HSBC? Porque hay que decir que de los bancos que ha tenido mejor desempeño es precisamente HSBC. Y, y tiene que ver con esto, ¿no? Dentro de un sistema que está creciendo en su conjunto, ese conjunto tiene instituciones que crecen más, que desarrollan productos diferentes, que tienen mayor énfasis en la innovación, en la tecnología. ¿Tú, tú qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en HSBC con respecto al crédito inmobiliario? Sí, eh, muchas gracias. Mira, nosotros teníamos un portafolio hipotecario de 38.800 millones de pesos a diciembre de 2017. A diciembre de 2022, nuestro portafolio es de 123.000 millones de pesos. Por eh, de una, eh, sí, de una participación del 5.20 hacia final del año, hoy día estamos cerca, en abril, del 10.5% de participación de mercado en términos de portafolio. Y en términos de flujo de la originación, pues prácticamente hoy día tenemos el 17% en término de número de créditos otorgados y cerca del 14.5% en monto dispuesto. ¿no? Eh, en lo que va del periodo de enero-abril, eh, nuestra participación de mercados es a 17% en número de créditos y 15% eh, aproximadamente en lo que es monto, inversión. La verdad es que hemos crecido muchísimo porque veníamos como de un 6% de participación de mercado en el 2017. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué hemos venido haciendo? L lo, que, lo que he venido platicando, nosotros hemos venido innovando muchísimo en el lanzamiento de nuevos productos. Un producto que tú puedes tener muy claro, que fue el primer banco que lo lanzó, fue el Fobiste para Todos. Fobiste para Todos lo lanzamos eh, en el 2020. Hoy día ya llevamos aproximadamente unos 9.000 mil créditos otorgados, eh, más de 11.000 mil millones de pesos colocados en este producto. Estamos muy activos en los productos cofinanciados, el Cofinavit, el apoyo Infonavit. Eh, más o menos el 40% de lo que otorgamos de adquisición de vivienda está vinculado con un organismo público de vivienda. La verdad es que nos hemos distinguido como el banco que trae una gran proporción de sus créditos de adquisición de vivienda en productos cofinanciados. Eh, un poco más del 50% de lo que otorgamos en la parte de adquisición de vivienda va a vivienda usada y a, a, a alrededor de un 45% es vivienda nueva. Una, una también de las cosas que hemos hecho al identificar las, las características del mercado y que estábamos viendo pues, este tema de que el valor de las viviendas, el incremento en el valor de las viviendas aunado al incremento, que había tenido la tasa de interés, aunque marginal, había tenido un incremento, una de las primeras cosas que hicimos fue mover el plazo del financiamiento de 20 a 25 años en varias de las modalidades que tenemos eh, en los productos cofinanciados, precisamente. Y esto lo que nos permitió pues, fue, eh, al final de cuentas, ayudar a las personas a que eh, pues, no tuvieran una afectación y que puedan tomar una mayor línea de crédito. Nada más para darte un ejemplo, eh, si... Eh, en un crédito eh, en, una, en un crédito hipotecario que pagas una mensualidad de 10 mil pesos en una línea de crédito de 20 años puedes sacar pues, un millón de pesos pero si lo sacas a 25 años puedes sacar un millón 71 mil pesos un 6% de variación y también introducimos el esquema o aumentamos el esquema de pago creciente que lo que te permite pues prácticamente es llegar con ese mismo pago mensual de arranque a un millón de pesos, acá llegas con el pago creciente y a 25 años a un millón 152 mil, un 14% más. Entonces empezamos a darle esa posibilidad a nuestros clientes de que podían combinar mayor plazo con el pago creciente, explicarles claramente los beneficios que tenían eh, este, este mover el plazo cinco años. Eh, en esquemas, por ejemplo, como el apoyo Infonavi, donde tienes una aportación patronal que te reduce plazo y que te permitía pues, seguir pagando en un plazo mucho menor. Entonces, ese fue ese convencimiento, ese acercamiento con los clientes, lo que te permite al final de cuentas que identifiquen que si hay alternativas, porque una de las variables más importantes que ve un cliente al momento de ir a un desarrollo es cuánto tengo para pagar de mensualidad en el crédito hipotecario y con base en ese dato es como toman la decisión de decir sí sí puedo y cuánto es la línea que alcanzo y si esa línea es suficiente para la compra de la vivienda que quiero realizar entonces eh, en ese sentido el mover cinco años y el fomentar el pago creciente eh, para estos esquemas cofinanciados creo que ha sido un acierto y lo que nos ha permitido es ganar esta participación de mercado que hemos logrado en lo que va, pues prácticamente del, del último año. La verdad es que son números muy impresionantes el crecimiento del banco. Eh, fíjate que hay una pregunta de Mario Castellanos, de Vivo Grupo Inmobiliario, que nos dice Enrique, ¿qué porcentaje de financiamiento de la banca está en vivienda nueva con respecto a usada y cuál es el monto mínimo de vivienda que están atendiendo? El, el porcentaje eh, más o menos que hay en la banca debe estar más o menos arriba del 50% ya es la vivienda usada o sea ha tomado una mayor relevancia en el financiamiento la vivienda usada y los valores cada banco maneja sus políticas pero yo te diría que el valor de la vivienda eh, del, más bajo que, que manejamos está sobre 400 mil pesos realmente esto nos da la posibilidad de colocar vivienda eh, económica, vivienda que se domina de interés social. Eh, la realidad es que lo que necesitamos es, eh, hay una, ha habido una disminución importante en la oferta de vivienda de interés social, pero la banca tiene en base a sus políticas de financiamiento nivel de ingresos mínimos 7.500 pesos, valor mínimo de la vivienda cuatro, 400, 450 mil pesos, o sea, sí podemos llegar a segmentos de vivienda más bajos. Eh, me preguntan, si eh, estamos en Zoom, los invito a que hagan preguntas por Zoom, pero obviamente como hay gente que tenemos el gusto de, ser, de tener contacto, me están mandando también por WhatsApp, me preguntan, Enrique, eh, ¿cuál es la situación como está viendo la banca con respecto a todo este auge que hay de FinTech, PropTech y todo este tipo de plataformas? ¿Son aliados, son competencias, son complemento? Pues mira, lo, lo que hemos visto nosotros es que eh, pueden ser aliados importantes. Nosotros, por ejemplo, una parte de nuestra plataforma digital lo hicimos a través de una fintech que nos permitió de alguna manera tener un proceso de autorización muy rápido a través de una firma electrónica donde nos autorizan la consulta de buró y que nuestro proceso de autorización eh, fuera muy, muy rápido porque sobre esa misma plataforma se carga toda la documentación y podemos tener un proceso de autorización final muy, muy rápido, inclusive ir al motor de decisión del banco para sacar una precalificación. Eh, este tipo de alternativas pues, se vuelve sumamente interesante para trabajar con fintechs que nos pueden dar esa parte de la tecnología, la rapidez de respuesta y aprender de muchas de estas tecnologías y formas de trabajar. Y creo que yo lo veo como un complemento y la verdad es que lo que nos ha permitido ver es oportunidades en el mercado. Eh, me preguntan también, gente de, de, del equipo de Creditaria, me dicen Enrique, gracias por acompañarnos en el SOBIT. Me parece que estuviste con ellos hace unas semanas, hace, hace unos cuantos días. Y me dicen, ¿cuál es tu percepción con respecto al posicionamiento y alcance que puedan seguir teniendo los brokers con respecto al crecimiento de los canales digitales? ¿Será que los brokers van a ser desplazados por los canales digitales o cuál va a ser, va a ser esa, esa evolución? Se me hace una muy, muy buena pregunta eh, y tuve la oportunidad de compartir mucho de esto en el somite de, de Creditaria. Eh, la, la realidad es que yo creo que el servicio que hace el broker hipotecario y el que genera mayor valor es, ese, es la asesoría, el acompañamiento que hacen a los clientes desde el llenado de una solicitud hasta la firma del crédito y que en todo momento están resolviéndole una serie de cuestionamientos de dudas y que de una manera muy clara explican a los clientes eh, cuál es la mejor opción en la parte del financiamiento algo algo que veíamos es si la inteligencia artificial en un momento dado puede suplir este tipo de servicios financieros que se dan y yo yo lo que comentaba es que no eh, derivado de esa atención esa personalización y esa confianza que siente el cliente cuando alguien le está respondiendo sus dudas y que las personas cuando están contratando un crédito hipotecario cuando están comprando una vivienda indudablemente tienen una serie de sentimientos como pues miedo inseguridad eh, a veces falta de claridad saber si están tomando la decisión correcta y la persona el asesor experto el que le dice con eh, la certidumbre de los números de los simuladores de la determinación de su capacidad de pago eh, y le da esa certeza, pues difícilmente lo puede suplir eh, cualquier sistema o, o, o cualquier eh, proceso como la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la nueva tecnología lo que nos va a ayudar es en contenidos a dar respuestas más rápidas, pero no necesariamente, y no lo veo yo así, va a, a sustituir servicios como el que otorga hoy día un broker hipotecario que la verdad es que lo hacen de manera espléndida. Muy bien, nos pregunta Esteban Salazar, ¿cuál es el, el trabajo que están impulsando en HSBC en materia de transformación digital y tecnológica? ¿Cuál es el futuro que observan en cuanto a la aplicación de tecnología en el proceso hipotecario? Pues mira, ya, ya, lo, ya lo vieron, nosotros tenemos una plataforma digital que lo que hoy día permite es que prácticamente pueden obtener una precalificación de manera muy rápida. El cliente autoriza la consulta de buró a través de una firma eh, digital. Queremos ir a contrato digital. Queremos avanzar y ya tener básicamente todo conectado en esta plataforma para que el proceso sea desde eh, el llenado de una solicitud hasta prácticamente previo a la firma, el poder hacer todo de manera eh, digital. Eh, indudablemente eh, hay, hay partes de la regulación donde necesitamos tener la documentación física y, eh, por supuesto, la parte final, la parte notarial, eh, donde hay presencia física del cliente, del comprador, vendedor, del notario que da la fe pública, eh, pues es, es, es un momento que es importante hacerlo eh, bajo los procedimientos que se tienen hoy día, que estos también van a avanzar en el tiempo, pero la verdad es que la tecnología ha avanzado de manera impresionante en el sector hipotecario y HCBC es prueba de, de esto, derivado de esta plataforma que te digo, puedes tener una preautorización de manera muy rápida y una autorización, pues prácticamente en un día, día y medio, ya tienes una autorización de un crédito. Muy bien. Mira, Enrique, felicidades por tu participación en la sesión de Consejo Nacional de Vivienda. Qué buena exposición. Me preguntan que si puedes compartir lo que dijiste ese día. Por supuesto, por supuesto, y para mí es un honor haber tenido la oportunidad de eh, hablar en esa sesión eh, por parte del sector privado, el poder exponer eh, las oportunidades que vemos hacia adelante, y la verdad es que son espacios de reflexión, son espacios de comunicación, de creación de valor los que nos ofrece el, el Consejo Nacional de Vivienda, y la verdad es que tener la oportunidad de participar para mí es un honor. Ya para cerrar, Enrique, ¿cuáles son, y esa es pregunta mía, cuáles son las grandes oportunidades, los grandes pendientes que hay en el sector hipotecario, que al mismo tiempo de ser un gran pendiente es una gran oportunidad? Alguna vez me decías temas como el ahorro, hemos platicado el tema como el crédito para no afiliados. ¿Cuál, ¿Cuáles perciben que sean esos grandes retos y al mismo tiempo las grandes oportunidades? Mira, yo veo que todavía tenemos muchísimas oportunidades hacia adelante, Horacio. Eh, yo, yo veo, por ejemplo, como una oportunidad de negocio clara, la hipoteca para extranjeros, de tener un crédito hipotecario en moneda local que le puedas ofrecer a americanos, canadienses, otras nacionalidades. Hay mercados potenciales muy, muy interesantes en México, como San Miguel de Allende, la Riviera de Nayarita, la Riviera de Maya, Los Cabos, la propia Ciudad de México. Eh, yo creo que el tener un diseño de producto que in, involucre un fideicomiso de zona restringida, eh, la parte de pues, tener eh, la escrow account, el tener el diseño propiamente para... para estos, estos potenciales clientes se me hace algo muy, muy atractivo. Otro es la hipoteca sostenible. Creo que el fomentar que las personas compren una hipoteca que cuente con las ecotecnologías y que cumpla ta la taxonomía eh, es algo bien, bien importante y que también esto vaya directamente al financiamiento de la vivienda. Creo que esa también es una de las grandes necesidades que tenemos para desarrollar. Y lo que tú decías y que hemos platicado muchas veces, creo que el tema de economía mixta, el poder identificar la capacidad real que tienen las personas que no pueden comprobar la totalidad de sus ingresos con un recibo de nómina, con una declaración de impuestos o eh, a través eh, de, de estados de cuenta es una gran oportunidad y tenemos que desarrollar este tipo de esquemas y una de las cosas que hemos platicado y que yo estoy convencido es el ahorro como un mecanismo de determinación de la capacidad de pago y de eh, llegar a un, un enganche objetivo si alguien te puede ahorrar cinco mil pesos te puede pagar cinco mil pesos en un crédito hipotecario este tipo de esquemas y hacer esquemas sistemáticos de ahorro que te determinen esto bajo un, un escenario donde los ingre, los, el ahorro pueda no, no necesariamente tener un, una forma sistemática, pero que sí nos muestre la capacidad de ahorro y de pago de una persona, creo que ese debe de ser hacia no, donde nos debemos de orientar para el diseño de nuevas oportunidades en materia de financiamiento a la vivienda. Y ahí estoy convencido de que el binomio ahorro-hogar debe ser algo que nos permita abrir el financiamiento a miles, miles de personas que no han tenido todavía el acceso. Bien, para cerrar, Carlos Valenzuela nos está preguntando cómo sientes el panorama en la frontera, en específico en Tijuana. No, bueno, Tijuana es una plaza, la verdad, que está creciendo muchísimo. Es, es algo que nos está permitiendo, esa zona, hay, hay un crecimiento bastante relevante. Yo te diría Baja California. Es uno de los estados que más crece, representa para la banca cerca del 3.5% de la colocación total, pero en el último año ha crecido un 13% la colocación, eh, mientras que pues, el crecimiento que tenemos promedio es del 2.2%. Entonces, creo que ahí Baja California, en específico Tijuana, está creciendo una velocidad bastante, bastante importante. Los desarrolladores me han comentado que básicamente lo que producen lo pueden vender y que en muchas ocasiones pues tienen una lista de espera, la lista de espera. Entonces, creo que son de los mercados que va con un dinamismo bastante importante y en la parte del financiamiento así lo hemos reflejado. Eh, Lenta con opción a compra. Es, es una oportunidad definitivamente el diseño del producto y el ver cómo lo podemos estructurar. Yo creo que es algo que también tenemos que diseñar en el corto plazo y... Eh, Indudablemente también se ha comentado en muchísimos foros. Muy bien, pues Enrique Marín, como siempre muchísimas gracias por ayudarnos con tu, con tu conocimiento de este tema con tu conocimiento y además con tu conocimiento productivo, porque así como estás en el Consejo Nacional de Vivienda, toda esta transformación de HSBC tiene que ver con esta capacidad de innovación que están teniendo como grupo y que tú encabezas, entonces muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y muchas gracias sobre todo porque estas pláticas son recurrentes entonces que todo mundo sepa que muy frecuentemente Enrique nos acompaña entonces esta información lo mejor es que no es punto final, sino que la vamos actualizando a lo largo del tiempo y eso nos ayuda a ir entendiendo qué va pasando. Enrique Margain, eh, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, Horacio. Para mí es un gusto siempre estar contigo. Bueno, y ustedes díganos, díganos qué les parece, si les gusta que las hagamos así en Zoom, me parece que hay mucho espacio para interacción. Hay mucho espacio para estar un poco, un poco más íntimos en tanto lo abrimos en redes sociales y bueno, es la forma de tener un mejor vínculo con todos ustedes. Aquí nos encontramos, chéquenos en Centro Urbano. Hasta luego.